4. Yeah.
Thank you.
We'll be right back.
integrantes de esta danza de los rubios, así, ¿no? Porque a nombre del mayordomo y a nombre de todos sus socios, vamos a hacer el recibimiento hoy. Precisamente inicia nuestra festividad. Hoy festejamos a nuestra Virgen Inmaculada Concepción y anualmente veneramos. Es una fiesta titular, patronal. Por lo tanto, a nombre de la mayordomía y a nombre de todos sus socios, sean bienvenidos a este su pueblo Santa María Tindú, si así lo quisieran. Hoy precisamente van a cumplir con sus funciones de acuerdo con lo que saben hacer, señores. Nosotros nos sentimos muy contentos porque no despreciaron al mayordomo cuando llegó a invitarnos para estar con nosotros, para realzar esta festividad. Entonces, señores, vuelvo a repetir, sean bienvenidos a Santa María Tindú. Creo que ya han venido, ¿verdad? Perfecto, ya saben nuestras costumbres. Aquí nos divertimos mucho con sus bonitos bailes, con sus bonitos vestuarios, con las señoritas que traen. Y esto nos satisface a todos, a toda la comunidad en general. Entonces, señores, sean bienvenidos por todo lo que se les ofrece. Pídanlo con confianza. Una agüita, estamos para servirles. Señores, sin más que decirles, muchas gracias. Parte de la hermandad, muy buenos días tengan ustedes. Como representante del grupo Agua Azul de Danza de los Rubios, les damos el agradecimiento que nos hayan tomado en cuenta. Según mis creencias, no es más que la voluntad de nuestra Madre Virgen que hace que vengamos. Es la que dirige los pensamientos, la que dirige los caminos y al mismo tiempo los cuida. Hemos venido a ser parte de ustedes, de esta festividad, hoy que es la Santa Víspera, mañana la Santa Misa, de nuestra Inmaculada Virgen de la Concepción. Inmaculada porque dice la historia que no fue mancillada, que concibió por obra del Espíritu Santo para traernos a nuestro Redentor, el buen Jesús, que hasta hoy en día nos tiene con salud, nos tiene con vida y nos tiene con parte de familia.
porque nada como la voluntad de Él para recoger o para traer. Luego entonces, cada uno de los integrantes viene a hacer su mejor esfuerzo, a ofrecer su sudor, su cansancio a nuestra Madre Virgen, que nos han legado nuestros antecesores estas creencias, estas costumbres, estas mayordomías, este folclor que mezclan en todos estos eventos para ser agradable. Y quienes estamos dentro de esto, hemos visto con resultados que Dios nos quiere, que Dios nos cuida. Y como dice por ahí un escrito, quien vive para servir, sirve para vivir. Y Dios le sigue dando, como los veneros de agua. Si no lo mezquineas, entre más le abras, más grande se hace ese venero. Entonces, estamos para darnos a nuestro Señor, a la Madre Naturaleza y a servir a nuestro prójimo. Muchas gracias por habernos contratado. Gracias. Thank you.
Thank you.
van en esos momentos, se van a dejar las velas para la procesión de mañana. Pues bien, señores, nos encontramos en el domicilio de la señora Laura Santos para recibir un obsequio, que es los fuegos artificiales para que sean utilizados en la fiesta patronal. Nos encontramos en este lugar con fecha 7 de diciembre de el 2018. Le damos las gracias a esta familia porque se han multiplicado, se han hecho el sacrificio de apoyarnos con esto. Considero que algunos de sus hijos, ¿verdad? Sí, mi hija, Rosina. ¿Ah? Rosina, mi hija. Ah, Rosina. Uh-huh. Rosina Herrera, ¿no? Uh-huh. Santos. Sí. Entonces, considero que este mensaje va a llegar a donde ella se encuentra. Considero que se encuentra en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Entonces, nos sentimos muy agradecidos. Tenemos la presencia del socio de esta mayordomía, y tenemos otros ciudadanos más que nos acompañan en estos momentos. Pues de mi parte me siento contento porque los ciudadanos de su pueblo nos han apoyado. Espero que este mensaje llegue a ese destino para que ellos también se sientan contentos con la voluntad que ellos hicieron. Esto lo vamos a llevar en nuestra mente de esta familia que han hecho sacrificio de apoyarnos en esta manera. En esta manera están apoyando porque sí tienen ahora sí fe en nuestra Virgen Inmaculada Concepción de nuestra comunidad de Santa María Tindú. Y por lo tanto, vamos a llevar grabado en nuestra mente, todos los presentes, este obsequio, porque este obsequio no es tan fácil. Es un sacrificio que ellos hacen, pero esperemos que este sacrificio
Este sacrificio, no, nosotros no vamos a poder corresponderles. Pero nuestra Virgencita les va a corresponder su trabajo, su sacrificio que ustedes hicieron. Y de mi parte, un saludo cordial para mis ciudadanos que se encuentran allá en Estados Unidos. Un fuerte abrazo, un saludo cordial para ellos de parte del mayordomo, de parte de sus socios. Así es que no me resta más que decirle a usted, señora, los presentes, muchas gracias por apoyarnos o apoyar el mayordomo. Sí, no me resta más que decirles una diana para esta familia. Así es que, señora, vamos a pasar a recibir el obsequio. Y por otra parte, está usted invitada para acompañarnos allá en el lugar de la fiesta. Aparte de eso, le traemos un refresquito de parte del mayordomo. Recibe usted, es la voluntad del mayordomo. Cuando lo cambian, lo trajeron y así. Vamos a tomar y ya, compadrito. Ah, sí, pero recíbelo usted. Ya está aquí, sí, compadrito, sí, pero su voluntad. Usted dice también mi voluntad. Sí. Mis hijas son esos y no le haces mi voluntad. Es y gracias. Así, está bien, está bien, está bien. Toma, muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Sí, sí. Este regalito, recíbalo. Ajá. Y a Dios que le dé la bendición a la persona que haya sortido este regalo. Y pues, pase con mucha voluntad y mucho fe. Sí, está bien. De todas maneras. Thank you.
encontramos en este domicilio con la finalidad de recibir unos fuegos artificiales que serán utilizados en la fiesta patronal de nuestro pueblo. Hoy, 7 de diciembre del 2018, nos encontramos en este lugar con la finalidad de recibir la voluntad de los señores. Como aquí el señor Bernardino Morales Ávila hace entrega estos fueguitos para ser utilizados, como antes dije, para dar desalce de nuestra fiesta patronal. Y vamos a tomar en cuenta este obsequio, ya que voluntad de esta familia nos hace entrega. Vamos a llevar presente este obsequio, porque este obsequio sí cuesta. La intención es buena de esta familia. Por lo tanto, vamos a dar a conocer a los señores, como es el mayordomo y sus socios, para que lo den a conocer en voz alta ante un público. Así es que muchas gracias que nos apoyan en esta ocasión. Esperemos que nuestra visita le dé sus bendiciones, que estén bien. Tal vez nosotros no podemos corresponderles, pero a ella, nuestra Virgencita, vamos a pedirles para que se colmen de bendiciones por este regalo. No me resta más que decirles a ustedes muchas gracias por la voluntad y vamos a recibirlos. Y una diana por ahí, por favor, para esta familia.
Hemos venido muy lejos para venir a hacerle una función hoy en esta noche. Nos vamos a presentar a un lado del atrio de la iglesia. Esperamos contar con la presencia de cada uno de ustedes, señoras y señores, niños y niñas. En especial, un saludo para todos los que nos miran allá a través de los cerros. Allá en las más lejanas, por allá por donde se encuentren nuestros ciudadanos de esta población, nosotros hemos venido a hacernos divertir un ratito a la gente de aquí, en el nombre de Nuestra Señora, la Virgen, la Inmaculada Concepción. Así es que estamos presentes aquí con ustedes. Esperemos que nuestra función les agrade. En esta noche esperamos dar todo lo que traemos, pero pues también, si fallamos, discúlpenos, señoras, señores, discúlpenos, porque somos seres humanos. Y yo creo que también, como seres humanos, nos equivocamos. Pero de antemano, le pido para mi humilde agrupación, los palomeros, que si en algo fallan, perdonen y disculpen. Por favor, les pido. Me quiero casar contigo, pero con que te mantengo, solo que coma zacate como una burra que tengo. A ver, las abanicas. En medio de este
esta calle mataron a una totola, que en el buche le sacaron al muchacho de la tarola. A ver, vamos a seguir el recorrido porque no sea que nos alcance la noche y como aquí no hay luz, no hay velas, no sea que nos vayamos a lastimar, así es que tenemos que llegar hasta la iglesia, así es que seguimos caminando. No quiero. Dame tu ala, palomita, para subirme yo a tu nido. Si anoche dormiste sola, hoy dormirás conmigo. A ver, Sandrita. También tocan bonitos son, pero cuando cargas un tamborota parece un burrito panzón. A ver esa bandita. Ustedes no se Chíngate. A ver esa vuelta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo otra vez? No, estoy haciendo para que él mire qué es lo que se trata. Ah, ese sí no tuvo niñez, de veras. Ese sí no tuvo niñez. No, ese no. Ya no tiene fuerza, está viejo. ¿Dijiste que desde niño no lo quería? ¿No lo quería? No. Esa es la rata. Seguimos, bandita.
¡Ey, payaso!
cervecita. ¡Sale, va corriendo! Thank you.
María. Nosotros os ofrecemos este pan en este día de María en memoria que sufrió Jesús en la columna. Clementísimo Señor Dios, que por la desnudez, azotes, afrentas y oprobios que sufrió tu amantísimo Hijo Jesucristo, quisiste recuperar la vestidura de la inocencia que perdieron nuestros primeros padres. Rogámoste humildemente que por sus méritos seamos sueltos de las ataduras de nuestros enemigos, por medio del mismo Señor nuestro Jesucristo, y así sea. Amén. En los cielos, en la tierra, sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. María, Madre de Gracias, Madre de Misericordia, y la muerte para los grandes. Oh Dios, que por la intercesión de tu Hijo unigénito, que con su vida, muerte y resurrección ha conseguido para nosotros el acceso de la vida eterna, te suplicamos, Señor, que por meditar los misterios del Santísimo Rosario podamos usar su contenido como ejemplo y obtener por esto la divina promesa por Cristo nuestro Señor. Amén. Sea, amén. Amén. Misterio. Oh Virgen María, nosotros os ofrecemos este Padre Nuestro y 10 Aves Marías en memoria de la cruz que llevó el Hijo de Dios a cuestas. Señor Todopoderoso, lleno de piedad y de misericordia, que sobre los hombros del verdadero Isaac, tu Hijo, pusiste el peso de nuestras culpas y el árbol verdadero en que fue crucificado. Suplicámoste humildemente
por el dolor que atravesó el alma de tu Santísima Madre, nos concedas verdadera penitencia con sus socorros de tu gracia, y así sea. Amén. En los cielos, en la tierra, sea para siempre. Sea para siempre. Alabado el sacramentado. Oh Dios, que por la intercesión de tu Hijo unigénito, que con su vida, muerte y resurrección ha conseguido para nosotros el acceso de la vida eterna, te suplicamos, Señor, que por meditar los misterios del Santísimo Rosario, podamos usar su contenido como ejemplo y obtener por esto la divina promesa. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que por la intercesión de tu Hijo unigénito, que con su vida, muerte y resurrección ha conseguido para nosotros el acceso de la vida eterna. Te suplicamos, Señor, que por meditar los misterios del Santísimo Rosario, podamos usar su contenido como ejemplo y obtener por esto la divina promesa por Cristo nuestro Señor. Amén. Misterio. Thank you.
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Pues todo un Dios se recrea. Sagrada belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco desde este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes de morir. Dulce María, mi querida, dulce encanto de mi amor. Dulce eres para el pecador, dulce madre de mi vida. En aquella hora postrera, no me niegues tu semblante. Mírate yo, madre amante, mírate yo. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y así sea. Amén. Beba, 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 la reina del cielo. Beba, 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 por siglos eternos. Beba, 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 la reina del cielo. Beba, 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 Thank you.